Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Loving El Salvador. En esta ocasión traemos una broma. A quien menos piensan, se la vamos a hacer. Y para ello tenemos la ayuda de Montserrat. Ella es, pues, ¿qué son, amigo? Primo. Somos primos. No, primo. Y ella nos va a ayudar a hacer esta broma. Así que, si ustedes no conocen al personaje que le vamos a hacer, o sea, si tal vez lo han visto en estos últimos videos, pero en realidad no saben la vida de él y cómo él actúa y todo eso, pues le traemos una a él por toda su maldad la que él lo hace. No se ve en los videos, pero nos hace una maldad. ¿Y en qué consiste la broma? Como ya vieron el título, así es, mi gente, exponiendo a calientes. Pero para ello le hemos dicho a Montserrat que nos ayude a enamorar al gato. Ellos han estado interactuando más o menos, ¿cuánto tiempo? Como un mes. Pero es que mire, le vamos a ser sinceros. En realidad ya teníamos la fecha para poder hacerla y ya habían quedado el tiempo y todo. Pero por cuestiones de la vida, pues, el tiempo se nos ha ido. Ah, sí, como si esas cosas pasaran. No sabemos en realidad si él se ha enamorado. Ella dice que sí se ha enamorado en todo lo que han estado platicando. No, pero es que lo que pasa es que él, o sea, rápido se cree las cosas o tal vez se hace, vea, porque también no, para que uno caiga en las cosas. Es que en sí, en realidad, el gato es bien ingenuo. El gato todo se cree, o sea, pero sabe más que todo por qué le estamos haciendo una broma. Porque él, cuando estamos fuera de cámara, él es un potro, es un Don Juan, o sea, él todo supuestamente lo no, y que, y toda que, mía. Y que ¿y dice control? Que tiene una novia aquí, que tiene una San Miguel, que tiene una de Estados Unidos, que no sé qué, que la conoció por Free Fire. Que... Así que vamos a ver ahorita la conversación que han tenido entre ellos dos. Tienen algo así como, algo, como te digo, candente. Ajá. Lo que pasa es que yo le digo cosas, pero él no. Ok, mi gente, en estos momentos vamos a tratar la manera de llamarle. Le vamos a llamar a él y a ver si contesta para que puedan ellos quedar qué día, la hora en la que ellos se puedan ver. Vamos a tratar la manera de citarlo a un lugar público enfrente del parque. Así que en este momento vamos a intentar llamarle y a ver si contesta. Así que pendientes, ahí va. Aló. Hola. ¿Cómo está? Hola. Cerra. Aló. Ay, se me está conectando. Uy, no le conecta la llamada. Mi gente, según intento fracasado. Es que la criatura no, me cerra. Tercer intento. Aló. Pues sí, ¿cómo estás? Pues sí, bien, ¿y eso? Qué bueno, me alegro mucho, igual, bien. Gracias, me alegro mucho. Casi no se le escucha bien. Es que estoy llamando muy suave. Está nervioso. Algo. Ah, no, hombre, no se ponga nervioso, si yo no le voy a hacer nada. Abogado.
Tengo miedo. Y entonces, ¿a qué hora nos vemos mañana? Yo digo que como a las 4. Puede a esa hora. Está bueno, como a las 4. Y por... Sí. Yo digo que ahí por el juzgado, no sé si está bien. ¿Por juzgado? ¿Sí? Por ahí. Sí, está bien ahí. Vaya, pues ahí nos vemos. ¿Y cómo ha estado su día? Mire, ¿y tiene novia? No. Porque si no, ¿lo van a regañar? ¿Qué me va a regañar? Pues no sé, ¿alguna niña? No sé. Vaya pues, ¿y ha pensado en mí usted? Alguna, cuando ando algo aburrido, sobre mí. Solo cuando está aburrido piensa en mí, bueno. Ah, vaya pues, es que yo sí pienso mucho en usted. Buenas tardes. Y yo digo, bueno. Es que me gusta bastante, en serio. ¿En serio? Sí, más esos ojos tan lindos que tiene. ¿A quién no? ¡Oh, my God! ¡Wow! Cuando estoy aburrido me pongo a ver videos o me pongo a buscar una película en YouTube. ¿Y videos de qué ver? Videos prohibidos, ¿verdad? No. Ah, va a creer que no. No. Yo a usted lo veo bien, Malia. No, mira. Es que la cara de Malia ya la tengo. Ah, vaya pues. Y me va a dar un beso mañana. O se lo robo yo. Como sea, sea. Como sea. Pero yo no solo quiero uno, quiero varios. Ahí me los puedes robar. Vaya pues. Vaya, pues ahí nos vemos mañana, voy a ir a cenar, ahí le escribo otro ratito. Bueno. Salud. Vaya. Lo quiero mucho. Salud. Igual la quiero. No le dice el gato. No, no. Su madre sí estaba nervioso. La voz le temblaba. Que mi gente ya pudieron escuchar que ya le hablamos al potro, así que ya quedamos que es a las 4. A las 4 y lo vamos a hacer en frente del parque, así que no se pierdan este video, que queremos ver la reacción de él. Igual le queremos darle como una lección, porque él, o sea, mucho se la lleva Juan, que no sé qué, que ay, Dios le dice que tiene muchas novias y a mí me acaba de decir que no. Pero obvio, pero es obvio, sí. No, pues sí, sí, es que te tienen que decir. No, pero dije que ni les contesta. No, es que es socado, el hombre es socado. Pues sí, güey, no mames. Vive la vida loca, lo que siempre te ha gustado, ¿va, maricón? Pues sí. Vestirte de mujer. Me siento en mi tierra. Ay, calmate, sirena.
Ey, sí, en serio, me pura mamacita, no, camina como mamacita, va. Ok, mi gente, ha llegado el momento de la broma. Ahorita ya nos dirigimos hacia el lugar donde han quedado para poder verse. Y como ven, ahí al fondo llevamos ya la mamacita transformada. Pura mamacita, ahí me... Yo estoy nervioso, sinceramente, la verdad. No sé cuál va a ser la reacción de él. Quiero verle la cara. Aquí sí hay que subir las ventanas. Allá está, creo yo, vos. ¿A dónde? Allá está, aquí, mira. Aquí está, allá, Eva. Sí, yo creo que sí, mira. ¿Y cómo subir la ventana, subir la ventana. Cruzar, quiero empujar, cruzar. Subir la ventana. Ya no vio. Apúrate ahorita. Voltea a ver por abajo, voltea a ver por abajo. Yo digo que allá por la iglesia no va. Ahorita vamos a aparecer de aquí del lado de la alcaldía. Del lado de la alcaldía. Mirame otro carro, vamos a poner ahí. Pero se ve para allá. Espérate, que va. Sí, espérate. Me va a ver. No, los dos. Los dos, güey. Ya. Ya grabaste. Que no va grabando, ¿sí? Como tú. ¿Qué estabas esperando, güey? ¿Qué estabas esperando? ¿Qué estabas esperando? Vení. Vení, güey. Vení. Vení, güey. Dale un abrazo, pues. Dale un abrazo, va. Dame un abrazo. Dame un abrazo. Vení, güey. Dale un abrazo. Vení, güey, no lloré. Vení. Dale un abrazo, va. Dale un abrazo, Kevin. Dale un abrazo, Kevin. Bien, perro. No te enojes. Puro vacío, güey. Puro vacío, güey. No dejes. ¡Esto no era parte del trato! ¿Ah? Mira esa mamazota, suficiente, wey. Con este, güey. Mira, güey. Suficiente. No, ahí viene la poncia. No, pero yo no tuve culpa, estos bichos, güey. No, güey. No pasa nada, güey. No, puro vacil, güey. Vos sabés. No, pero qué onda, ¿te gustó hablar con Kevin? ¿Ah? ¿Con Kevin estuviste hablando, güey? Todo bueno. Sí, tío, no te va a dar chance de que le toque la chiche, pa. Estás estrenando bicicleta, esa es tuya. Bicicleta. Estás estrenando bicicleta, güey.
A mí no me estoy metiendo. Lo que podemos hacer es que vos, que en algún momento vos la tenés que devolver. Este fue el jurale venganza, jurale venganza de la cámara. Va, güey. Pero no llores, va. Pero no llores, va. Ya está llorando. Mientras el gato está llorando, porque está llorando. Ok, mi gente, hasta aquí vamos a dejar ese video. Esperamos les haya gustado. Con el potro llorando, ha quedado soltero otra vez, solo fue novio por un día. ¿Cuántos novios fue? ¿Cuántos días fue? Dice que me la va a aplicar, dice, porque se va a vengar. Yo no sé si será cierto o qué, pero si les ha gustado este video, compártanlo, denle like y coméntenos si les gustaría ver hacerle otra broma a otro del grupo. Así que coméntenos y comparte ese video. Adiós.